El 24 de noviembre de 1961, la Asamblea Legislativa de Costa Rica crea el Premio Nacional Magón, como máximo reconocimiento que el Estado costarricense otorga a personas nacionales o residentes que han dedicado la mayor parte de su vida al desarrollo cultural de nuestro país. Desde entonces, cada año se nombra una nueva persona galardonada. Julieta Dobles Izaguirre, poetisa, escritora y educadora costarricense, miembro del Círculo de Poetas Costarricenses. Recibe el galardón en reconocimiento a su producción poética, que se caracteriza por una fuerte personalidad, sencillez en el lenguaje y acercamiento a la realidad física y psicológica de nuestro país. Ha publicado poemas y artículos en diversos periódicos y revistas. Algunos de sus poemarios son Reloj de Siempre, publicado en 1965, El Peso Vivo, publicado en 1968, Hojas Furtivas, publicado en el 2007. Créditos. Ministra de Cultura, Silvi Durán Salvatierra. Directora de Cultura, Sofía Iglesias Fischel. Fomento Cultural, Irene Morales Cot. Coordinación, Georgina Cibaja Quesada. Propuesta Museográfica, Michael Vargas García y Pamela Campos Chavarría. Investigación, Pamela Campos Chavarría. Diseño gráfico y ambientación, Michael Vargas García. Fotografías. Fotografías 1961-2010 y 2013-2017. Archivo, Ministerio de Cultura y Juventud. Fotografías 2011 y 2012. Cortesía Archivo Periódico Semanario Universidad. Edición, fotografía y de video, Nicole Román Jiménez. Realización musical, Roberto Roque. Revisión filológica, Carla Salguero.